Bienvenidos a Jans a una nueva sección. Y si Dragon Ball Super regresa en 2020, bienvenidos a un vídeo, bienvenidos al canal. Y hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el regreso de Dragon Ball Super en 2020. Básicamente porque hemos visto en varias redes sociales, en varios puntos, ¿vale? Que os voy a citar en este vídeo, la posibilidad de que Dragon Ball Super vuelva en 2020. Esto no es algo que esté confirmado, pero es algo que podría ocurrir dentro de poquito tiempo, ¿vale? Antes de nada, deciros que esta noche vamos a estar jugando en Twitch, obviamente, al The Last of Us, y vais a poder entrar a preguntarme cualquier cosa. Y mañana vais a tener vídeo de Gogeta. Vamos a probar a Gogeta aquí en el canal. Quiero tener un poquito de tiempo para prepararme lo que viene siendo el gameplay de Gogeta y demás. Y hoy, pues bueno, he visto esta noticia y digo, voy a hablar con mis Saiyans. Vamos a hablar de algo que no sea Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball Fighter o videojuegos de Dragon Ball. Y vamos a hablar de la serie. Lo importante, ¿no? Dragon Ball Super podría regresar en 2020. Me he metido en lo que viene siendo Twitter y hay cuentas, como la de Jesus TV oficial, que dice, adiós Kitaro. El anime Gegege no Kitaro anunció su saga final con inicio el 6 de octubre. Eso dejaría la zona horaria libre para que Dragon Ball Super pueda regresar. Por fin estamos ante un inminente regreso de Dragon Ball Super. 2020 viene con todo. Me gustaría recordar en este vídeo que si os gustan más, si os gustan este tipo de vídeos, ¿vale? Podéis darle al botón de like, suscribiros si no lo estáis, estar apoyando el canal. Pero me gustaría recordar que en 2020 para Dragon Ball es un año bueno. En invierno vamos a tener el DLC final, digamos, el DLC 10, el Ultra Pack 2, como lo queráis llamar, de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Con eso yo creo que cerraríamos una etapa, porque no creo que debamos de a Dragon Ball sacarle ya más cosas. Creo que Dragon Ball ha sacado todo lo que podía sacar de un juego de Dragon Ball. Por tanto, creo que Dragon Ball Xenoverse 2. Me ha picado un mosquito y el cabrón me ha reventado. Pero bueno, creo que Dragon Ball Xenoverse 2 ya ha cumplido. Tenemos el personaje de Broly para Dragon Ball Fighter Z, que eso es algo realmente importante. Y tenemos el anuncio, obviamente, el videojuego más esperado de Dragon Ball, que es el Dragon Ball Project Z. Bueno, el Dragon Ball Z Kakarot, que es el juego de Dragon Ball que se va a jugar en el canal, que la versión en PC la vamos a jugar en Twitch, que vamos a subir las guías, los tutoriales. Y podría ser, ¿vale? Podría ser, yo no digo que sea esto algo, pero podría ser que, bueno, que después de la finalización de Yeyeye, no Kitaro, dejar la franja horaria libre para Dragon Ball Super tiene sentido. Quiero que me lo digáis en los comentarios. No es un vídeo confirmando nada, ni que es nada oficial, porque luego la gente se ofende. ¡Ah, Mark! Es que tú has dicho tal cual. Simplemente es información que me he encontrado en la red. Hoy no quería subir algo de Dragon Ball Xenoverse 2. Quería subiros el regreso de Dragon Ball Super. Yo lo veo como algo bueno. Me gustaría que regresase Dragon Ball Super, pero a lo mejor a vosotros no os parece bien. La foto que hemos utilizado es del Twitter de Jesus TV, ¿vale? Ha puesto Dragon Ball Super, regreso 2020. Y bueno, básicamente quiero que me digáis en los comentarios si creéis que Dragon Ball Super va a salir, si creéis que no va a salir en 2020, o si creéis que directamente se van a enfocar en una película de Dragon Ball. Estaré atento leyendo los comentarios y mañana regresamos con Dragon Ball Fighter Z, con Gogeta y con su escena dramática. Intentaremos hacerlo todo en un vídeo, o si no, lo separaremos en varios vídeos. Nada, chicos, muchas gracias por estar aquí. Es cortito, nos vemos ahora en Twitch. Estaremos jugando al The Last of Us. Podéis entrar a hacerme cualquier pregunta. Y en el canal secundario mañana tendréis Medieval, ¿vale? Muchas gracias por estar aquí, por escucharme una vez más. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.